contribuir al bienestar de una población. Otorga a su gente una vida más digna y plena. Antes de empezar la CTV, teníamos mucha necesidad en agua, de traer agua y tener agua en nuestras casas, porque nos tocaba ir a traer agua de los ríos. Antes aquí en mi comunidad, el problema que teníamos era el problema del río. Toda enfermedad que se presentaba, desde que se iban los niños al médico, lo que el médico lo que decía, que era el problema del río. El país había salido de una época de mucha escasez en recursos sanitarios, la necesidad de infraestructura, equipamiento, talento humano, implementación de normativas y sobre todo implementar el modelo de atención era una prioridad de política pública. La llegada de la cooperación, de fondos de cooperación como el de la cooperación técnica belga con el proyecto SAS, sin duda, sumó el esfuerzo de la política pública nacional. El programa PSAS es un programa de cooperación internacional entre el gobierno belga y el gobierno del Ecuador, en colaboración directa con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador y la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA. El programa empezó a finales del 2010 con la firma de su convenio específico y cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros. El grupo META es de unos 830.000 habitantes en las provincias del Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, y Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. El objetivo general del programa es contribuir al bienestar de la población en las zonas de intervención del programa, contando con dos objetivos específicos, uno en el componente salud, que es contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud de la población, y el objetivo del componente agua, que es mejorar el acceso al agua potable de la población. El modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural es un conjunto de estrategias, procedimientos, normas y recursos que al complementarse organizan el Sistema Nacional de Salud, el cual está enfocado a brindar salud tanto al individuo, la familia y la comunidad desde un enfoque biopsicosocial. El programa SAS, desde su inicio, realizó un análisis del acceso a la salud integral de las poblaciones, para lo cual se priorizaron 8 distritos, apoyando principalmente en el nuevo modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública y su planificación territorial, así como la implementación del modelo de atención integral de salud en los distritos y en las unidades operativas. Bueno, como distrito de salud, Jama Pedernales, el distrito priorizado para implementar y fortalecer el modelo de atención integral en salud. La cooperación que tiene la CTV ha sido tanto cuanto en talento humano, en equipamiento, tecnología y normativas. En talento humano ha habido el fortalecimiento para capacitación en normativas a nuestro personal, tanto administrativo como operativo. El equipamiento que ha habido en tecnología, nuestros consultorios, nuestras unidades operativas cuentan ya con la tecnología, internet, las computadoras. El equipamiento en territorio y lo operativo ha sido también fortalecido por parte de la CTV en instrumental médico, odontológico, equipamiento de oficina, clínico, fortaleciendo así la atención y el servicio de calidad a nuestros usuarios. Por geografía, nuestro territorio es difícil y de esta forma, con la cooperación de la CTV, 3 camionetas llegaron al distrito de salud, con las cuales nosotros podemos fortalecer las salidas a territorio. Las poblaciones de difícil acceso se han visto beneficiadas. También se ha visto fortalecido el servicio extramural que establece el modelo, con las mochilas que han llegado. Vienen equipadas para nuestros médicos, para nuestros enfermeras, odontólogos. Bueno, cuando sucedió el evento telúrico el 16 de abril, pues varias organizaciones y los ministerios, tanto en lo local como nacional e internacional, se movilizaron. Parte de una de las organizaciones, la CTV, se movilizó con su técnico zonal a hacer un levantamiento de necesidades, puesto que en estructura, en agua, habían varias necesidades. La CTV con sus técnicos recorrieron las unidades operativas dotando de equipamiento, de manejos de aguas, máquinas de cloro llegaron al distrito de salud.
Considero que la intervención de CTV ha sido muy importante y de apoyo para la parte tanto administrativa como la aplicación de nuestro modelo de atención integral en salud, debido a que como resultados al final obtuvimos unidades que han sido adecentadas, equipos de salud que fueron capacitados básicamente en todo lo correspondiente a gerencia, administración y también el equipamiento y el mobiliario con los que se dotó a cada una de las unidades operativas. El programa CTV llegó en un momento oportuno, eficaz, ya que contribuyó a que nosotros podamos cumplir de mejor manera nuestras cosas. Los principales beneficiarios son la zona sur de Muisne, ¿sí? Y a todos los usuarios que acuden a nuestras unidades de salud donde se brinda atención de calidad y calidez. Es algo hermoso que tiene nuestra parroquia Atahualpa, nuestro subcentro. Los trabajos que los hemos realizado con la Corporación Técnica Belga han sido muy importantes. Hemos trabajado en varios temas, pero creo que los más importantes serían la rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua potable que realizamos beneficiando a 15.000 habitantes en 22 comunidades que están distribuidas en las provincias de Manabí, Esmeraldas e Imbabura, con la finalidad de garantizar estos trabajos y darles sostenibilidad. Pues organizamos el taller de fortalecimiento para los operadores, habiéndose capacitado a 120 operadores de las juntas administradoras de agua potable. También se realizó la capacitación y fortalecimiento a 70 técnicos de la Secretaría del Agua que están ubicados en las 9 demarcaciones hidrográficas a nivel nacional. Estos talleres están relacionados con la gestión en la prestación de los servicios de agua potable. Está relacionado también con el diseño de plantas de tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales. Durante este proceso se ha recibido la colaboración de entidades como Senagua, de parte del Gobierno Nacional, las Juntas Administradoras de Agua Potable y un consorcio Proto-Cefodis que ha colaborado en los sectores de Cabo San Francisco y Tres Vías. Agradeciendo a la CTV por el proyecto en las zonas rurales del Cantón Huisne, especialmente en las tres comunidades, que es Tres Vías, Correntada y Mamey. Y los beneficios que se han obtenido son importantes por la salud, que también va a beneficiar a los niños. Y la forma responsable como cada una de las personas utilizamos y cuidamos el servicio del agua, que es tan importante. Bueno, yo me siento muy contenta con el nuevo cambio que tenemos en nuestros tanques, en nuestra agua. Ya hay menos contaminación, es clorada, ha mejorado bastantísimo y no corremos mucho peligro en lo que es la salud de nuestros hijos porque el agua ya está mejor tratada. Gracias porque ya contamos con agua potable. Gracias porque ahora podemos acceder a una salud digna. Gracias por pensar en nosotros.